es que los mismos consejeros generen incertidumbre en cuanto a los resultados y eso no contribuiría a la paz. Necesitamos que sí lo hagan, que contribuyan a la paz, que sean responsables y que cuando salga Sarcón con pronunciamiento, si la cercanía de los resultados en cuanto a los diferenciales es muy apretada, lo razonable es esperar la mayor cantidad de actas computadas para que se den resultados más ciertos, que nadie se declara ganador tempranamente y que el Consejo de esa manera también actúe.